Palmdale Mayor Steve Hoffbauer here with the Wednesday, April 1st update with this COVID crisis. Today we're going to talk about testing locations. The county health officer has got a COVID testing czar, Dr. Kazan from the fire department, and he's working on getting a number of testing sites all over the county to test up to 250 people a day at their peak. And here with some more information on that is our city manager, JJ Murphy. JJ? Hello, Palmdale City Manager JJ Murphy here with an important coronavirus update. The city of Palmdale has been a leader and collaborator since day one on this crisis. We declared a state of emergency early to protect the best interests of our residents. Since that day, we've been working with our LA County partners and the City of Lancaster to bring critical testing to the entire Antelope Valley. Our message and collaboration worked. As you may have heard yesterday, Los Angeles County officials announced there will be two drive-through coronavirus testing sites in the Antelope Valley. One started today at High Desert Medical Center. Their address is 43839 North 15th Street West in Lancaster, about two blocks north of Avenue K. A test site at the Antelope Valley Mall is targeted to start Friday, April 3rd at 9 a.m. This may serve as a longer-term site depending on the success of the Department of Public Health in procuring more testing materials. Please listen to me. These are by appointment only for individuals experiencing COVID-19 symptoms. Let me repeat that. You must have symptoms and pre-register for the testing. You can make your appointment by going online, lacovid.service-now.com/RRS. After you log on, you will answer a few questions, and if you qualify, you will receive further instructions. Individuals eligible for testing at this time include those with symptoms who are over 65 years old, those with symptoms who have underlying chronic health conditions, those who are subject to a mandatory 14-day quarantine period due to confirmed COVID-19 exposure with more than 7 days remaining. You can learn more by reading the frequently asked questions on the website. As more information becomes available, we will certainly share it. As always, stay home if you're sick, wash your hands often, and maintain social distancing. Stay informed by following us on Facebook at City of Palmdale Government and our website, www.cityofpalmdale.org/coronavirus. Stay safe. Palmdale cares about you. Thank you, JJ. Now, this is so important. Today we're going to have Mayor Pro Tem Richard Loa is going to provide that information translated into Spanish for you. Richard, can you help us with this? Thank you. Hola, soy el vicealcalde de la ciudad de Palmdale, Richard Loa, y aquí le tengo unas importantes actualizaciones del coronavirus. La ciudad de Palmdale ha sido líder y ha colaborado desde el primer día en esta crisis. Declaramos estado de emergencia temprano para proteger el mayor interés de nuestros residentes. Desde ese día, hemos estado trabajando con nuestros socios del condado de Los Ángeles y la ciudad de Lancaster para traer las pruebas críticas a todo el Valle del Antílope. Nuestro mensaje y colaboración funcionó. Como Aya habrá escuchado, ayer los funcionarios del condado de Los Ángeles anunciaron que habrá dos sitios de prueba de coronavirus en el Valle del Antílope. Uno comenzó hoy en High Desert Medical Center. La dirección es 43839, norte de la calle 15 West en Lancaster. Eso queda dos cuadras al norte de la avenida K. Otro sitio de prueba es en el centro comercial del Valle del Antílope, o sea, en el Mall del Valle del Antílope, aquí en Palmdale, que está programado para comenzar este viernes de las 10 a las 5 de la tarde. Esta puede servir como un sitio a largo plazo, dependiendo si el Departamento de Salud Pública es exitosa en la obtención de más materiales de prueba. Por favor, escúcheme. Estos son solo con cita previa y para personas que están sintiendo síntomas del COVID-19, del virus. Déjame repetir eso. Debe tener síntomas y registrarse previamente para la prueba. Puede hacer una cita ingresando en el enlace que aparece en la pantalla línea, que está apareciendo ahorita, que es el del condado de Los Ángeles. Está apareciendo en su pantalla ahorita. Después de ingresar en línea,
tendrá que responder a algunas preguntas para ver si califica y recibirá más instrucciones. Pero brevemente, las personas elegibles para la prueba en este momento incluyen personas con síntomas y mayores de 65 años, aquellos con síntomas que tienen condiciones de salud crítica o crónica, aquellos que están sujetos a un periodo de cuarentena obligatorio de 14 días debido a una exposición confirmada de COVID-19, el virus, con más de 7 días de cuarentena restante. Puede obtener más información leyendo las preguntas frecuentes en el sitio web. A medida que haya más información disponible, la compartiremos con ustedes. Como siempre, quédese en casa. Si está enfermo, y aunque no esté enfermo, lávese las manos con frecuencia y mantenga el distanciamiento social. Manténgase informado siguiéndonos en la página de Facebook City of Palmdale y en nuestro sitio web, que también está pasando por la pantalla. Manténganse saludable. A Palmdale le importa que usted esté saludable. Palmdale cares. Gracias.